aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. Es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro, encendemos esperanza. Tener un mejor mañana. No olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos. Ven, descubre que este mundo está hecho para ti y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial. Esté soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Dime el poli, sueñan grande. Poliétnico, polifacético, policultural. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro, encendemos esperanza. Muy buenas tardes a todos y todas las que nos están acompañando en estos momentos. Mi nombre es Andrea Gutiérrez, yo soy la coordinadora de Relaciones Públicas y de Protocolo del Poli y para nosotros es un honor y un orgullo que nos hayan elegido en este paso que están dando en la educación, en sus vidas personales, en sus vidas profesionales. Les garantizamos que los vamos a acompañar en todo el camino y a cumplir con todas sus expectativas. En estos momentos nos encontramos en circunstancias en las que la educación virtual es muy fundamental y el Poli cuenta con una plataforma excelente, con años de experiencia y con un personal cualificado que los estará acompañando en todo lo que necesiten a lo largo del camino. Quiero decirles una palabra que van a escuchar muchísimo, muchísimo en esta jornada. Si quieren pueden llevar el conteo, bienvenidos, bienvenidos. Los recibimos con muchísima alegría y con muchísimas ganas. Para hacer más interactiva esta bienvenida, vamos a hacerles tres preguntas, o pues tres puntos, porque hay una que no es pregunta, muy fáciles que podrán participar por premios que de verdad son muy valiosos en esta cuarentena, pues son bonos de Netflix y de Spotify. La participación o la manera de participar es muy sencilla. Lo que tienen que realizar va a realizarse el concurso por la red social Instagram. Así que lo primero es seguirnos, @poligrancol. Abajo en el chat que ustedes tienen de pregunta y respuesta, ahí les van a anotar el usuario de nuestro, que es @poligrancol. Además de taguearnos con el hashtag Miu es el Poli. También se las anotarán ahí en el chat de pregunta y respuesta.
La primera pregunta para que vayan, o el primer punto para que vayan pensando en tomarse la foto y subirla a su historia en Instagram, tagueándonos y además de anotando el hashtag que les acabo de mencionar, es queremos que nos muestren, queremos ver cómo están conectados y si están siguiendo esta jornada de bienvenida, si están acompañados, de pronto que también salga esa persona con la que están o las personas con las que están, o simplemente su entorno, a ver quién gana. La manera de entregar el premio, ahí abajo también en el mismo chat de pregunta y respuesta se les va a anotar un correo. Cuando ya yo nombre al ganador, ese ganador va a enviar un correo a ese email que van a anotar ahí ahorita, con su nombre completo, con su código de estudiantes y con su documento de identidad. Así que muy, muy atentos para ganarse bonos de Spotify y de Netflix en esta cuarentena, son muy valiosos. A continuación, quiero dejarles con una persona muy importante para ustedes. Él es su vicerrector de estudiantes, el ingeniero Javier Arango. Buenas tardes a todos. Para todos, felices Pascuas. Espero que hayan pasado una semana muy importante en sus vidas. Y como decía Andrea, pues una segunda bienvenida, súper bienvenida. Hoy es un día muy feliz para todos, para el Poli, para ustedes. Mi nombre es Javier Alonso Arango Pardo, soy su vicerrector del estudiante y aquí, aislado desde mi hogar, les doy la más calurosa bienvenida y el abrazo fraternal al Poli, su nueva casa. Hoy, en medio de la crisis, de la pandemia, de la incertidumbre, yo creo que la educación es un camino de esperanza para Colombia y para el mundo. Por eso los felicito a ustedes, a cada uno de ustedes, por haber tomado esa gran decisión de seguir en ese proceso de crecimiento intelectual, de conocimientos, para ser un gran profesional, un profesional que le aporte a su ciudad, a su municipio, a su departamento, a Colombia. Y escogieron bien, escogieron el Poli. La educación virtual del Poli es líder en Colombia. Nosotros seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos innovando. Por eso esa decisión que ustedes han tomado para nosotros es muy importante. Aquí en el Poli, como siempre, daremos el 100% de todos nosotros, de los profesores, de los tutores, de bienestar, de servicio, de permanencia, de medios audiovisuales, todo el equipo del Poli, toda la familia del Poli dará, como siempre, ese mayor esfuerzo. Pero la gran responsabilidad, como siempre lo digo en las bienvenidas, es de ustedes, los estudiantes. Seguramente ustedes me están diciendo con la cabeza, sí, tiene razón. Esa es la gran responsabilidad. Ustedes son, dijéramos, tienen el gran porcentaje de responsabilidad para que este camino sea exitoso. Nosotros, como les digo, daremos el mejor esfuerzo y daremos lo mejor de nosotros para que ustedes lo consigan y lo logren. Y no sean un estudiante o una estudiante, sino sean el estudiante o la estudiante que sobresalga, que salga adelante, que nos cuestione, que nos diga, que cree, que innove. Nosotros en el Poli premiamos lo mejor, premiamos la excelencia, premiamos al que quiera ser el mejor estudiante y al que lo logre. Siempre estamos en esa búsqueda de quiénes son los mejores y los premiamos y les ayudamos. Por supuesto, acompañamos a todos los estudiantes que hacen parte del Poli hoy en día. Ustedes, a partir de hoy, se integran a una gran comunidad que tiene el Poli. Hoy somos más de 54,000 estudiantes a nivel nacional. 54,000. 45,000 haciéndolo como ustedes en modalidad virtual, en más de 850 municipios. Colombia tiene 1,126 municipios. Y ustedes tienen compañeros en más de 850 municipios. En San Andrés, en Amazonas, en La Guajira, en Chocó, en Guaviare, en Nitú, en Vaupés, en Arauca, en Antioquia, en los Santanderes, en el Eje Cafetero, en el Valle, en el Cauca, en Nariño, en todos los departamentos estamos. Y estamos llevando la educación, una educación de calidad, una educación pertinente. Por supuesto,
Tenemos que seguir caminando en esa excelencia y ustedes nos acompañarán. Ustedes serán testigos de ese proceso tan importante que tenemos hoy en el Poli. Nosotros tenemos un eslogan fundamental, un eslogan que llevamos en el corazón, en la mente y en el trabajo diario. Nosotros tenemos el eslogan de somos diferentes, somos Poli. Y ustedes día tras día se van a dar cuenta por qué somos diferentes. No porque lo decimos, sino porque lo sentimos, porque lo apropiamos y porque lo desarrollamos. Y ustedes harán parte de esa gran familia diferente que forma y que se desarrolla en el Poli. Por eso, nuevamente, bienvenidos. Un abrazo caluroso. Espero que en un momento, cuando termine todo este aislamiento, nos podamos encontrar, nos podamos ver. Ustedes puedan acceder a los centros de servicio, puedan acceder a bienestar que tiene el Politécnico Gran Colombiano y puedan acceder a todos los servicios que desde hoy son parte de su proceso de formación. Muchas gracias, bienvenidos. Un abrazo también a todo el equipo del Poli que permite hoy hacer esta bienvenida de manera virtual. Es la primera vez que hacemos una bienvenida 100% virtual, interactiva y sincrónica. Y muchas gracias a todo el equipo del Poli, a medios audiovisuales, a servicio, a permanencia, a bienestar, por supuesto a sus facultades. Hoy van a conocer a su rector, a sus decanos, personas muy importantes en su proceso de formación. Un gracias a todo el equipo del Poli por permitirnos hacer hoy, en medio de esta crisis, pero con un sentido esperanzador, esta bienvenida a muchos colombianos que como usted y como usted y como usted, todos los que me escuchan, tomaron la decisión de continuar su proceso de formación para brindarle a Colombia y para que Colombia sea un país mucho mejor. Porque no hay duda, lo mejor que le puede pasar a un país es la educación. Y entre más colombianos se eduquen, entre más colombianos se formen, entre más profesionales hayan en los municipios y en las ciudades, seguramente Colombia será un mejor país. Y ustedes hacen parte de esa propuesta. Entonces, bienvenidos, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga y para adelante. Para adelante porque mañana será mejor que hoy. Ahora los quiero, no se olvide, mi nombre es Javier Alonso Arango Pardo, mi correo es jarango@poligram.edu.co para el que quiera o tenga alguna inquietud. Ahora los dejo con un video muy importante de nuestro rector y algunas directivas de la universidad, dándoles a todos ustedes una calurosa bienvenida. Bendiciones. Hola, soy Leonardo Gil, su rector. Hoy siento un gran orgullo y felicidad al compartir con ustedes el inicio de esta nueva etapa de sus vidas, que representará importantes desafíos, responsabilidades y aprendizaje que tendrán de la mano de todo el mejor talento humano del Politécnico. Con el fin de brindarles una visión más amplia del mundo y con las herramientas adecuadas para que se desarrolle. Disfruten de estos años, pónganle en todo el empeño que con seguridad traerá mejores cosas para ustedes. Finalmente, no me queda más que desearles muchos éxitos en esta nueva etapa de sus vidas. Bienvenidos al lugar que les pertenece. A continuación, tengo el placer de presentarles a nuestro equipo de trabajo. Desde la Vicerrectoría de Crecimiento estamos muy orgullosos de darles un cordial abrazo de bienvenida a cada uno de ustedes que a partir de este momento se incorpora en el Politécnico Gran Colombiano, que a partir de hoy será su casa. Estamos felices de contar con líderes emprendedores que realmente llegarán a transformar Colombia. Son parte de nuestro grupo de diferencias, así que sáquenle muchísimo provecho. Nosotros estamos acostumbrados a romper paradigmas y realmente los invitamos a que disfruten aprender no solo dentro del aula de clase, sino todo lo que Poli pone a su disposición para su proceso de formación como profesionales que transformarán el mundo. Hoy es un día feliz para todos nosotros, para la comunidad Poli. Hoy les queremos dar la bienvenida a esta gran institución, una institución que los acoge y que realmente van a caminar con ustedes para que ustedes logren el éxito, el futuro, y que ustedes puedan contribuir al progreso del país. La educación es el pilar más importante del país, y nosotros desde el Poli, desde la Vicerrectoría del Estudiante, con todo el equipo, estaremos muy pendientes para que ustedes logren ese objetivo. Estamos felices y seguramente de hoy hasta que ustedes terminen, los acompañaremos siempre
en los logros, en las dificultades, siempre pensando en que ustedes sean felices. Muchas bendiciones, muchos éxitos. En nombre del equipo de la Vicerrectoría Académica, me complace darles la más calurosa bienvenida a nuestra Casa de Estudios. Un lugar maravilloso donde podrán desarrollar todas las competencias académicas necesarias para poderse desarrollar exitosamente en la sociedad colombiana. De parte de la Vicerrectoría de Estrategia y Administración, sean todos ustedes bienvenidos a la familia Poli. Para este 2020 traemos muy buenas noticias para todos ustedes. En febrero de este año saldremos en vivo con nuestra nueva sede en Bogotá, llamada City Campus. Es un edificio de más de 15.000 metros cuadrados, dotado de la mejor tecnología y los mejores espacios para potencializar su aprendizaje. En el caso de Medellín, este año ya arrancamos al 100% con nuestra nueva sede en Bienestar, ubicada en Los Colores, contiguo a nuestra sede presencial. Estos dos espacios los podrán disfrutar tanto la comunidad virtual como la comunidad presencial. Fueron diseñados y construidos para todos ustedes. Bienvenidos, aprovechenlos, somos diferentes, somos Poli. Bienvenidos nuevos integrantes de la familia Poli. Gracias por confiar en nuestra universidad. Gracias por creer en el Poli. Y no les vamos a fallar. Seguramente algunos de ustedes están expectantes, ansiosos, tienen hasta temores de esta nueva etapa que inician como en su vida universitaria. Enamorarse de su carrera será el gran aliado. Y para eso nosotros estamos, para acompañarlos en ese gran reto que todos ustedes tienen, de su crecimiento personal, de su crecimiento laboral, profesional. Desde la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, queremos darle hoy a todos ustedes la más cálida bienvenida. Estoy hablando en nombre de toda la comunidad del Politécnico Gran Colombiano. Estamos seguros que con sus talentos, su potencial, vamos a construir el cambio. Vamos a hacer una mejor sociedad, un mejor país, una mejor empresa. Vamos a potencializar, y es nuestro compromiso, sus habilidades, sus capacidades, sus talentos. Desde la facultad queremos invitarte a que aproveches, a que disfrutes cada uno de los escenarios, de los espacios, de las experiencias que hemos diseñado especialmente para ti. Este es un nuevo espacio, esta es una nueva oportunidad de crecer y desarrollar tu proyecto de vida, de ser lo que tú quieres. Somos un grupo de profesores, funcionarios que estamos para ti. Por eso recuerda que el Poli es tu casa. Quiero darles la bienvenida, felicitarlos, porque ahora hacen parte de una formación diferente. Ahora hacen parte de una formación incluyente, innovadora, tecnológica, globalizada, que nos permite brindar oportunidades en diferentes espacios para todo el país, en diferentes espacios para satisfacer las necesidades de nuestra nación. Bienvenidos. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Hola nuevamente, chicos. Les dije al inicio que la palabra bienvenidos la iban a escuchar muchísimo. Espero que los que se hayan conectado desde el inicio, lleven el conteo. Quiero recordarles a los que se conectaron luego de mi bienvenida que pueden concursar por bonos de Netflix y de Spotify subiendo una historia en Instagram, tagueándonos a nuestro usuario de Instagram, @poligrancol, además de poniendo el hashtag Miu es el Poli. Ahí abajito en el chat de preguntas y respuestas encuentran absolutamente todo por si no me lograron escuchar bien. Así que la primera pregunta, para los que no llegaron a tiempo, lo que queremos es que nos muestren cómo están siguiendo esta jornada de bienvenida. Y si quieren mostrar también quiénes los están acompañando, adelante. A continuación, chicos, les quiero presentar a tres figuras muy importantes, tres líderes de sus facultades, sus decanos, iniciando con la decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, quiero dejarlos con la doctora Daisy de la Rosa Daza. Muy buenas tardes. Queridos estudiantes, de parte de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, también les damos la más cordial bienvenida. Un saludo más, ¿no? Para nosotros de verdad es muy importante este espacio, compartir con ustedes desde la distancia inicialmente, pero para decirles que estamos aquí. Somos un grupo de más de 230 profesores, tutores, empeñados en dar cada día lo mejor de sí para lograr
que ustedes alcancen su meta. De verdad nos estamos transformando en los programas como administración de empresas, contaduría pública, negocios internacionales. Estamos haciendo cada vez más interacción, que la vida, que el aprendizaje del estudiante sea cada vez más práctico, más ágil, más ajustado a la realidad. Por eso nos estamos transformando, estamos incorporando nuevas metodologías como simuladores, como juegos, etc. De manera que ustedes siéntanse tranquilos, siéntanse siempre acompañados. Esto seguramente también se los van a decir en todo momento. Nosotros estamos aquí para ustedes. Ustedes hacen o dan sentido a nuestra vida. Recuerden, señores, que en estas épocas tan duras, en donde hay mucha incertidumbre, como lo dijo Javier, lo importante es seguir bailando bajo la lluvia. En la vida no hay que esperar que pase la tormenta, hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Los queremos mucho y estamos aquí para ustedes. Quiero dar paso al decano de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Carlos Augusto García. Gracias y un gran abrazo. Bien, pues nuevamente es un gusto recibirlos y qué bueno que se presenta esta oportunidad de recibirlos aquí en mi casa, que es su casa. Y mi casa es esta y es el Poli. Entonces es muy grato de verdad tenerlos aquí en unos espacios propios en donde cada uno de nosotros, quienes están detrás de estas pantallas en este momento, quienes estamos y estaremos en el campus cuando sea posible, estamos seguros que todos estamos comprometidos y nuestro proyecto de vida es trabajar por una mejor educación. Nuestro proyecto de vida es hacer posible garantizar que ustedes también puedan dar muchos pasos en sus proyectos de vida. Educarse en este momento es un privilegio. Educarse además es una oportunidad. Y en este momento es una oportunidad de pensar, pero sobre todo es una oportunidad de actuar. Para eso es la educación. La educación nos hace la vida un poco mejor. Y esa es la idea. La idea es que nosotros todos estamos empeñados en eso. Les decía, para muchos de nosotros, para todos los docentes, el equipo que está detrás, el equipo de operaciones, todos los que están detrás de este gran proyecto del Poli, nuestro proyecto de vida es la educación. Y quiero agradecerles a ustedes y a sus familias por ese voto de confianza que hoy están teniendo con nosotros, de considerar que el Poli les va a aportar en su proyecto de vida. Y darles las gracias, porque gracias a ustedes, nosotros también podemos desarrollar nuestro proyecto de vida, que es la educación, que es este oficio, este arte, esta maravilla que es poder trabajar en educación. Entonces, muy bienvenidos nuevamente, van como 5 veces. Y desde la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, cuenten siempre con nosotros. Cuenten siempre con nosotros. Nosotros estamos en 6 escuelas, la Escuela de Marketing y Branding, la Escuela de Artes Visuales y Digitales, la Escuela de Educación e Innovación, la Escuela de Comunicación e Información, la Escuela de Derecho y Gobierno y la Escuela de Psicología y Talento Humano. Allí están los programas que ustedes empiezan a estudiar. Entonces, de nuevo, gracias por permitirnos participar en sus proyectos de vida. Es un privilegio. Mil gracias por ese voto de confianza que están teniendo en nosotros. Y le doy paso a mi amigo, a mi compañero Rafael García Gómez, que es el decano de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Con ustedes los dejo, Rafa, y un gran abrazo para todos. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias a ustedes. No sé, como bien lo decía Andrea al principio, cuántas veces lo van a escuchar, pero es que cada uno de nosotros lo siente. Y cada uno de nosotros quiere decirles bienvenidos. Y quiere abrazarlos dentro de nuestro espacio de estudio, dentro de nuestra casa de estudios. Bienvenidos a su casa de estudios. Bien, ¿y qué quieren que les diga? Que no solamente les doy la bienvenida, que no solamente les agradezco, sino además los felicito. Los felicito porque se necesita ser valiente para, en un país como el nuestro, afrontar
la educación en modalidad virtual. Tomar esa decisión no es la decisión usual. Para muchos hoy es la decisión impuesta. Y nos la impuso una situación desafortunada. Pero para ustedes es una decisión de vida. Para todos nosotros es una decisión de vida. La educación, como lo decía Carlos, es el camino. En Colombia, la forma que tenemos de hacerlo es esta. Ustedes decidieron ser parte de la solución y no ser parte del problema. Felicitaciones. Les pido el favor de utilizar todos los recursos. El Politécnico Gran Colombiano pone a su disposición un sinnúmero de recursos. Ustedes tienen asesorías, tienen profesores, tienen chats, tienen grupos. Usen todo. Tienen bienestar. Usen todo lo que ofrecemos en el Politécnico Gran Colombiano. Es para ustedes. Todo lo que hacemos es para cada uno de ustedes. En la facultad, ustedes tendrán contacto con la Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la Escuela de Optimización, Infraestructura y Automatización, con la Escuela de Diseño. Pero todos, absolutamente todos los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano tendrán interacción con la Escuela de Ciencias Básicas. Allí nos estaremos viendo. Utilicen absolutamente todos los recursos. Y recuerden, en este proceso de vida no están solos. Ahora son parte del Politécnico Gran Colombiano. Muchísimas gracias. Y los dejo con Andrea Gutiérrez. Hola nuevamente, chicos. Bienvenidos a los que se conectaron tarde. Les dije que iban a escuchar muchísimo esta palabra, a los que se conectaron a tiempo. Les quiero recordar que si no pudieron estar desde el inicio, esta sesión va a quedar grabada. Va a quedar grabada en la página de la universidad a partir del jueves. Así que estén pendientes los que no pudieron estar desde el inicio. A continuación, quiero darle paso a un video de nuestro representante de estudiantes y un video de un pacto de honor que esperamos que realicen. Hola a todos, soy Luisfer y quiero darles la bienvenida a nuestra familia Poli. Por eso hoy vengo a hablarles de un tema que será muy importante para esta nueva etapa de sus vidas. Se llama pacto de honor. ¿Pero a qué te suena esto? ¿Lo has escuchado antes? ¿Es un requisito para estar en el poli? Antes de que se hagan más ideas, les contaré de qué se trata. Es el compromiso que tenemos todos con nuestras familias, nuestros amigos, con el poli, pero sobre todo con nosotros mismos, para lograr una buena convivencia y alcanzar la excelencia académica. Y ahora se preguntarán, ¿cómo cumplo este pacto? Tranquilo, son solo 7 sencillas acciones. La primera, la solidaridad. Ayudemos sin mirar a quién. Si podemos ayudar, ¿por qué no hacerlo? La segunda, la responsabilidad. Cumplamos nuestros deberes con la mejor actitud y de la mejor manera. Así potencializaremos nuestras habilidades. Crezcamos y hagamos. La tercera, la humildad. Aceptémonos como somos. Demostremos nuestras cualidades, pero trabajemos también en nuestros defectos. Recuerden, no somos perfectos. La cuarta, la perseverancia. Afrontemos todas las situaciones que lleguen con buena cara. Intentémoslo y nunca desistamos. Siempre démosla toda. La quinta, el respeto. Abramos nuestra mente a perspectivas diferentes, a nuevas personas, pero sobre todo, aceptémoslas. La sexta, amabilidad. Toleremos y seamos buenos con los demás. Nadie sabe por lo que está pasando el otro. Y la última, pero no menos importante, la honestidad. Seamos coherentes con lo que decimos y hacemos. Sintamos, pensemos y actuemos, pero siempre con verdad y justicia. Como se dieron cuenta, no es imposible, no es una cosa del otro mundo. Simplemente es la opción de actuar y hacer las cosas diferentes. Así que te invito a que firmemos juntos el pacto de honor con el corazón. Pon tu mano en el pecho y di, me comprometo. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, ahora es oficial que todos hacemos parte del pacto de honor. Y no siendo más, ahora sí, me despido. Politécnico Gran Colombiano. Hola nuevamente, chicos y chicas. A continuación voy a mostrarles, les voy a compartir mi pantalla porque voy a mostrar al ganador de la primera pregunta. El ganador es Carlos López. Su usuario es C. López. Un segundo.
segundo. Y ya les comparto. Ya la están viendo. Sí. El ganador es C. López, 9005. Carlos, muy bien y muchísimas gracias por estar siguiendo la jornada de bienvenida. Recuerda, Carlos, que necesitamos que envíes el correo. Va a aparecerte ahí en el chat de preguntas y respuestas al correo que tienes que enviar tu nombre completo, tu código de estudiantes, además de tu documento de identidad. Hola nuevamente. A continuación, es momento de que graben o de que tengan lápiz y papel a la mano, pues voy a darles paso a Santander Abel Pérez y a Daniela Ricardo del área de operaciones, quienes les mostrarán y les explicarán los cuatro pasos de acceso muy importantes. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Ricardo. Nuevamente, pues como le hemos dicho el día de hoy, bienvenidos a su casa, al Politécnico Gran Colombiano. Desde el área de operaciones les damos una calurosa bienvenida y los invitamos para que vean un pequeño video sobre los primeros cinco pasos de bienvenidas, los cuales se encuentran en campusvirtual.poligran.edu.co, en el banner de noticias, que es la parte inferior, donde les dice bienvenidos estudiantes pregrado corte 2023. Ingresan ahí con su documento de identificación y siguen los siguientes pasos. En el home de nuestro campus virtual encontrarás un banner que te va a dirigir a la página campusvirtual.poligran.edu.co/bienvenida, donde encontrarás los cinco pasos para que desarrolles exitosamente tu proceso de formación. ¿Quieres saber qué encontrarás en estos cinco pasos? Pues acá te lo explicamos. En el paso 1 podrás realizar la verificación de software. Este proceso te ayudará a identificar si tu equipo cuenta con todo lo necesario para que desarrolles tus actividades académicas sin contratiempos. En el paso 2 encontrarás la ficha de información con tu usuario y contraseña de acceso a la plataforma y tu correo institucional. La contraseña asignada es una genérica, por lo cual, y pensando en tu seguridad, te recomendamos cambiarla lo antes posible a través de la plataforma de cambio de contraseña que encontrarás en esta misma ficha. Por último, recuerda que cada 120 días debes realizar el cambio de tu contraseña. En el paso número 3 encontrarás dos pruebas, una personal y una de inglés. Estas pruebas no tienen calificación y no afectarán tu promedio del semestre. Sin embargo, la prueba personal nos permitirá conocer un poco sobre ti y la de inglés, según los resultados obtenidos, te dará la posibilidad de homologar uno o más niveles de este idioma. El módulo de inducción es una herramienta muy importante para iniciar tu proceso académico. Por eso en el paso 4 encontrarás toda la orientación necesaria sobre el manejo del aula, los canales de comunicación que tienes disponibles y las herramientas con las que cuentas dentro de tu plataforma. En nuestro paso número 5 podrás acceder al formulario de creación de casos, en donde si es necesario podrás crear consultas o solicitudes. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Bueno, como pudieron escuchar, pues ahí tenemos nuestro video de los cinco pasos de bienvenida. Tenemos el ingreso por www.campusvirtual.poligran.edu.co. A partir de ahora es nuestro link de ingreso a absolutamente toda nuestra plataforma virtual, donde vamos a ver la siguiente imagen donde tendremos acceso a bienvenidos estudiantes pregrado corte 2023. Una vez ingresemos en este link, vamos a tener las siguientes opciones, que son, primero, verificación de software, que es importante que lo hagamos iniciando nuestro acceso a nuestra plataforma, pero también cada vez que hagamos un ingreso desde un computador diferente o desde un equipo diferente al que normalmente utilizamos, para que podamos acceder a todas las herramientas de nuestro campus virtual. Luego tenemos nuestra ficha de información, donde es importante validar que nuestros datos estén en correcto orden y actualizar la contraseña por seguridad, por una de mejor recordación para nosotros. Tenemos luego nuestras pruebas de caracterización, donde tenemos la prueba personal, la prueba de inglés y el módulo de inducción. Este módulo ustedes, una vez ingresen en su plataforma, van a tenerlo disponible durante su semestre para que puedan visualizar nuevamente las herramientas que de pronto puedan haberle quedado alguna duda después de la inducción.
Por último, tienen una opción para poder crear un formulario web en caso que tengan alguna duda, inquietud o alguna sugerencia o de pronto una dificultad que se les haya presentado. Ya iniciando con nuestro campus virtual, le recordamos nuevamente el acceso por campusvirtual.polygram.edu.co. Ustedes ingresan a través del enlace estudiantes, a través de pregrado virtual, donde acceden con el usuario y contraseña que previamente vieron a través de los 5 pasos. Aquí a su vez, en esta página inicial, tienen acceso a la creación de casos, que fue las que les mostré el formulario web, a la opción de correo institucional, que es su mismo usuario, con la terminación @polygram.edu.co, y el acceso a nuestra biblioteca virtual. Y en la parte inferior tenemos acceso a nuestro banner informativo. Es muy importante que estemos conectados con todas las noticias y eventos que se nos invitan a través de este banner de noticias. Una vez ingresamos en este campus virtual, tenemos también acceso a instructivos, donde vamos a tener el manual del estudiante. Este manual pueden tenerlo disponible durante toda su carrera. Pueden descargarlo si lo desean, está en PDF para que puedan acceder de pronto a herramientas que pueda que no le hayan quedado tan claros cómo usarlo y puedan usarlo durante su proceso. A la vez, en esta parte de instructivos también están unos videos tutoriales donde están nuevamente los 5 pasos, donde está conociendo el campus virtual y el entorno virtual, que también los invitamos a que los puedan ver en la opción de instructivos. En la parte de universidad vamos a encontrar nuestro proyecto educativo institucional, nuestros lineamientos de operación virtual y nuestro reglamento académico disciplinario, el cual es importante que lo podamos conocer para saber todo sobre nuestro proceso. Ya iniciando sesión, nuestro primer visual va a ser nuestro tablero de servicios. En este tablero de servicios vamos a tener nuestro ingreso al aula, en la parte superior. Vamos a tener en la parte del menú de la izquierda acceso nuevamente a biblioteca y a creación de casos. Vamos a tener una opción de actividades donde vamos a poder visualizar las actividades que tenemos disponibles próximas para que estemos pendientes de ellas. A la vez tendremos una sección de noticias donde también nos van a promocionar distintos eventos que vamos a estar enterados a través de nuestro campus. Nuestros gráficos de acceso al aula, de ingreso y cómo estamos en nuestros módulos. Y en esa parte, en algunos momentos, tendremos campañas disponibles para seleccionar a través de unas pop-ups que nos van a aparecer durante todo nuestro semestre. Listo. Conociendo nuestro entorno virtual, ¿qué vamos a ver una vez ya ingresemos? Vamos a ver nuestro aula de clases, una vez demos ingreso al aula. Vamos a visualizar nuestros módulos de esta manera, con unas cajitas de colores en las cuales nos va a representar cada uno de los módulos que tenemos asignados en nuestro semestre, a la vez de distintas comunicaciones e informaciones que vamos a tener en nuestro menú del lado derecho. Aquí en estas, cada uno de los módulos vamos a encontrar distintos materiales de estudios como lecturas, PDFs, OVAs, recursos académicos, las actividades evaluativas y académicas de nuestros módulos. Vamos a tener herramientas de comunicación con nuestros tutores y con nuestros compañeros a través de chats, a través de foros y a través de nuestro correo dentro de la plataforma. Recordamos que el semestre está compuesto por 2 bloques, cada uno de 8 semanas, para un total en sí de 16 semanas. A mano izquierda vamos a visualizar igual todo el menú, donde vemos nuestra cuenta, nuestro acceso al tablero, acceso a los cursos, grupos, acceso al calendario y a nuestro correo electrónico de la plataforma. Tenemos 2 maneras de ver nuestros módulos. Una primera son nuestros módulos de escenarios. En estos módulos vamos a ver una visual un poco más compacta, donde tenemos acceso en la parte superior al chat, en la navegación de escenarios y a los distintos escenarios que representan cada una de las semanas académicas. A su vez, tendremos la página de inicio, donde en la parte inferior vamos a ver los botones de acceso rápido, donde está anuncios del módulo, foro general, encuentro sincrónico, actividades evaluativas y calificaciones del módulo. Pero también podremos llegar a tener algunos módulos de tipo tradicional. En eso vamos a ver la visual de la siguiente manera, donde vemos nuestra página de inicio. Tendremos la opción en el menú del lado izquierdo, donde vemos página de inicio, personas, módulos, tareas, evaluaciones, el chat, las conferencias que de pronto nos citen los tutores.
Tendremos acceso a las actividades evaluativas también en la parte de la página de inicio, en la parte inferior, como lo pueden ver. Nuestro sistema de evaluación está compuesto en actividades para presentar desde el día sábado hasta el día martes. Tienen una segunda oportunidad o segundo intento para poder resolver una actividad o prueba evaluativa. Eso principalmente se da para que ustedes de pronto tengan acceso en el caso de que hayan tenido alguna dificultad técnica con la plataforma en el momento de presentar su primer intento. No es como tal para mejorar calificaciones. A su vez, tenemos disponible los supletorios en el caso de que de pronto no pudieron presentar sus exámenes parciales o finales, siempre y cuando no se haya presentado ningún intento. Para esto deben realizar el proceso de inscripción y pago en las fechas estipuladas, donde les va a aparecer en tablero de servicios, como les indiqué al principio, una noticia indicándoles que está disponible alguna presentación de supletorio. Para la presentación ingresan nuevamente al área de actividades y tienen disponible la actividad que hayan seleccionado, sea un examen parcial o un examen final, dependiendo del módulo que hayan elegido. Pues la estructura académica de su semestre. Esa estructura está compuesta el semestre completo desde el 13 de abril, o sea, desde el día de hoy ya está disponible para que ustedes ingresen a sus módulos hasta el día 4 de agosto. El primer bloque va desde el día de hoy 13 de abril hasta el 9 de junio. Inmediatamente finaliza, arrancamos con el segundo bloque el 10 de junio y finalizamos el 4 de agosto nuestro semestre. Como les ha indicado, vamos a tener dispuestas unas campañas en el caso de pronto de algunos temas específicos por los cuales les invitamos a que estén muy pendientes una vez inicien sesión en el tablero de servicios, en la parte derecha del tablero de servicios. Las campañas que pueden tener son, primero, cursos para nivelar. Estos cursos son cuando de pronto ustedes no tienen la oportunidad de aprobar sus módulos, pero sacaron una nota superior a 2.0 en el módulo perdido. Pueden realizar estos cursos para nivelar dicho módulo y no atrasarse en su malla académica en los periodos de junio a agosto y en los periodos de diciembre a febrero. Una vez ustedes finalicen su corte, bueno, creo que la fecha estuvo un poquito de pronto próxima, pero una vez finalicen cada corte, cada bloque, cada semestre, les estarán indicando las fechas de cada uno de estos cursos. Y hay unos cursos también especiales para adelantar. Esto ya no es si perdí un módulo, sino si quiero adelantar a partir de ya haber cursado mi primer semestre. Tengo disponibles de noviembre hasta febrero los módulos disponibles para poder matricular. En esos periodos me va a aparecer la campaña para yo seleccionar algún módulo que quiera ir adelantando de mi carrera académica. Solamente están disponibles en noviembre a febrero. Aparte de eso, tenemos otras campañas. Tenemos campañas de selección. Esas campañas tienen disponibilidad para los que deban cursar electivas y énfasis, donde ustedes pueden elegir qué electiva quieren cursar y qué énfasis profesional quieren seleccionar. Aparte, también tienen el tema de la selección de opción de grado. Pueden elegir o cursar los módulos coterminales del programa que ustedes están cursando, que suelen ser entre 2 a 3 módulos, o si ustedes lo desean, pueden también seleccionar cursar un diplomado, el cual pues obviamente tiene un costo, pero pues puede también ayudarles a perfeccionar mucho más su perfil profesional. También hay unas campañas informativas, como son la de reconocimientos de créditos, donde les va a estar recordando para que puedan realizar este proceso, para el tema de prácticas, para que conozcan cómo va a ser el proceso para seleccionar su práctica, y para la selección de módulos adicionales con pago. A partir de su segundo semestre, ustedes pueden elegir cursar un módulo extra en su semestre realizando un pago adicional para que puedan ver otro módulo más en el semestre académico. También hay otros de selección y pago. Estos son para los supletorios, como les conté hace un momento, para los cursos para adelantar, que son los que se dan en noviembre y diciembre, y para los cursos nivelatorios, que son cuando perdí algún módulo sobre 2.0 la nota, poder volver a repetirlo antes y no tener que repetirlo en el siguiente semestre y atrasarme con otro módulo. Y al finalizar mis módulos, voy a tener la opción de califique el módulo, donde voy a poder dar mi apreciación sobre todo el material, el apoyo de mi tutor y dar pues mi percepción sobre cada uno de los módulos que visualicé. Bueno, digamos que esto sería todo pues de nuestra presentación, pero ahora los invitamos a que puedan realizar una pequeña encuesta sobre los 5 pasos que vieron en el video al inicio. Si de pronto les quedó claro, les damos unos 3 minuticos adicionales para que puedan realizarlos. En la parte del chat de preguntas y respuestas está el link para que puedan ingresar.
El código es 880378. Los invitamos a que por favor la realicen para poder conocer pues cómo estuvo su percepción con esta presentación. Les recuerdo igual la URL de la encuesta es www.mentimeter.com. Bueno, vemos que todavía no han participado. Por favor, los invitamos a que participen nuevamente en este link que estamos compartiéndoles en el chat, www.mentimeter.com, código 880378, para que nos puedan comentar si les quedó claro la información brindada a continuación, sino poder brindarles la información nuevamente de cómo pueden resolver esas pequeñas inquietudes que de pronto les hayan quedado el día de hoy. Perfecto, bueno, ahí estamos viendo pues las encuestas en el momento. Vemos que hay algunos que han pedido refuerzo. Igualmente, dentro de poco vamos a tener el paso al área de servicios, quienes les van a brindar una información súper importante de todos nuestros canales de atención para que justamente podamos resolver esas inquietudes y podamos tener acceso a la información más clara después de esta inducción. Hola chicos, nuevamente. Quiero recordarles a todos los que se han conectado o las que no se conectaron a tiempo, que estamos participando o están participando ustedes por bonos de Netflix y de Spotify. Ya la primera pregunta, son tres preguntas, ya la primera pregunta tiene ganador. Aquí va la segunda pregunta. Por favor, es muy fácil, es la misma dinámica, una historia en Instagram. En el chat de preguntas y respuestas, ahí van a encontrar el usuario de nosotros, que es Polygram Call. Y además de taguearnos en la historia, tienen que escribir el hashtag MIU es el poli. Todo está ahí en el chat por si no me lograron entender muy bien. La segunda pregunta es, ¿por qué escogieron al poli? En la misma historia se toman una foto o toman una foto en negro y escriben la respuesta a esta pregunta tagueando al poli, arroba poligrancall, además de escribiendo el hashtag MIU es el poli. A continuación, los voy a dejar con una persona muy especial del área de servicios. Ella es Carolina Torres. Carolina les va a explicar todo acerca del correo institucional, el Smart Campus, entre otros temas muy importantes, así que presten atención y alisten lápiz y papel. Hola, buenas tardes a todos estudiantes. Es un placer para mí compartir con ustedes esta sesión de bienvenida, la sesión de bienvenida de pregrado virtual. Me presento, mi nombre es Carolina Torres, soy la directora de Servicio y Permanencia para la Regional de Centro Oriente. Bajo otras bambalinas están nuestros otros dos directores, Keisha Aris, Israel Lemos y nuestro gerente Juan Carlos García. Somos un gran equipo que estamos dedicados específicamente a mejorar la experiencia de ustedes como estudiantes dentro de la universidad. Voy a compartir en este momento algunos puntos súper importantes de nuestra área para que ustedes por favor lo tengan en cuenta.
Bueno, lo primero que quiero contarles es que nuestro primer canal de comunicación y al cual ustedes deben tener siempre súper presentes es su correo Poligran. Ustedes deberán haber recibido la invitación a esta sesión de bienvenida a sus correos personales. A partir de este momento, y si ustedes siguieron los cuatro pasos que nos indicaron anteriormente, deberán haber activado también su correo de la universidad. Por favor, tener súper presente que siempre vamos a trabajar por medio de este correo electrónico las comunicaciones que tenemos entre universidad y estudiantes. Una de las primeras cosas que quiero que tengan súper presente, por favor, es que ustedes pueden ingresar a nuestra página poli.edu.co y ahí van a encontrar toda la infinidad de experiencias que tenemos para ustedes y sobre todo también de soluciones en el momento que se les presente alguna inquietud, algún inconveniente o sencillamente quieran ir a validar de pronto alguna información importante para ustedes. Lo primero es ingresar efectivamente a la página web poli.edu.co en la sección estudiantes. Ustedes van a encontrar, digamos que varias maneras de interactuar en esta página. La primera es por trámites en línea, como lo pueden ver en este momento, consulta estudiantes y los va a arrojar a la siguiente página, que es la que estamos viendo aquí abajo. Aquí ustedes van a encontrar un menú en la parte izquierda donde van a poder interactuar de acuerdo a las solicitudes que ustedes tengan en ese momento. Listo, es súper importante que ustedes por favor completen este formulario y lo respondan de la mejor manera para que nosotros podamos poderles ayudar digamos, una manera mucho más rápida y más eficiente en las solicitudes o en los trámites que ustedes requieran en ese momento. Entonces, tip número uno, siempre tener activo por favor nuestro correo Poligran. Dentro de la misma página del poli.edu.com van a encontrar también una sección que se llama Campus Virtual. El Campus Virtual básicamente es un espacio diseñado para que ustedes puedan interactuar precisamente con esa infinidad de circunstancias, solicitudes o especificaciones que ustedes requieran como estudiantes. En el tema, digamos que complementando con la información anterior, la manera de que pueden activar el correo electrónico es en la parte derecha van a encontrar el icono de correo electrónico. Ahí ustedes van a encontrar su cuenta, usuario, en mi caso, por ejemplo, es cetorres@poligran.edu.co y la clave es la misma con la que ustedes van a ingresar al aula virtual, que fue lo que nos explicó el área de operaciones anteriormente. ¿Listo? Ahí ustedes van a encontrar una infinidad de información que es importante que ustedes empiecen a interactuar con ella para que puedan movilizarse mucho mejor dentro de la herramienta y dentro de este espacio que está diseñado para ustedes. Dentro de la misma página, poli.edu.co, van a encontrar también un campo específico que es el campus virtual, como se los estaba mencionando, en trámites en línea, Smart Campus, y ahí van a encontrar específicamente este portal de autogestión. Este portal de autogestión está diseñado precisamente para que ustedes no siempre, digamos, tengan que acceder a nosotros por medio de llamada, por medio de chat, sino que en cualquier momento están presentando alguna evaluación, están presentando alguna actividad. Es importante que ustedes puedan ingresar y que sepan que cuentan con nosotros y con la información necesaria para desarrollar estas actividades. Lo van a realizar por medio de este link de portal de autogestión. Les voy a poner un ejemplo de lo que podemos encontrar. Por ejemplo, crear casos. Si ustedes tienen algún inconveniente con el acceso a algún módulo, con el acceso a alguna actividad evaluativa, eso pueden hacerlo directamente desde aquí y nosotros a nivel interno trabajamos en darle respuesta lo más pronto posible de acuerdo a la información que ustedes nos hayan brindado. Pueden hacer, revisar el tema de sus horarios, el tema de notas, el tema de qué servicios financieros como universidad nosotros ofrecemos o qué convenios tenemos para que ustedes puedan seguir facilitando su aprendizaje de pregrado en este momento, en la carrera que ustedes están realizando. Pueden visualizar, alguien ahorita por el chat nos estaba preguntando que qué posibilidad de becas teníamos. Aquí por este link en la parte izquierda van a encontrar toda la información que tiene que ver precisamente con el tema de las becas que ponemos a disposición de nuestros estudiantes, cuáles son las maneras de postularse y cuáles son las condiciones de postulación. Van a poder también ver el tema de solicitudes, de investigación, el tema de certificado, súper importante. Necesito un certificado para estudiar, para presentar en mi trabajo, necesito un certificado de materias, necesito un certificado en qué semestre voy. Todo lo pueden hacer por el portal de gestión, precisamente por este link, para que ustedes no tengan que invertir tiempo innecesariamente en comunicarse por otra vía, sino que rápidamente lo puedan generar por allí.
Y también súper importante, uno de los ítems que está abajo que les estoy mostrando en este momento es la actualización de datos. Para nosotros como universidad es súper importante contar con los datos actualizados de toda nuestra comunidad poli, porque siempre vamos a estarles enviando comunicados, invitaciones. Es importante siempre que ustedes nos mantengan al tanto de esa información que es importante para interactuar de la mejor manera con ustedes. Dentro de la misma página, pues básicamente van a encontrar el correo, los comentarios y sobre todo datos básicos que ustedes, los datos básicos que ustedes han registrado como estudiantes y información importante sobre el programa que ustedes están cursando actualmente, como por ejemplo en este caso, esta persona Juan Carlos García, está en tecnología de mercado y publicidad y cuáles han sido los programas o certificados que tiene activamente en este momento. Canales, súper importante. Muchos ahorita en el chat nos estaban preguntando, ¿cómo hago para acceder? No tengo información de esto, no tengo claridad sobre esto. Por ejemplo, las encuestas que estábamos realizando ahorita. Es importante que ustedes sepan que no solamente por el portal de autogestión nos van a poder contactar, sino por los canales que les vamos a mostrar en este momento. Por redes sociales, quiero que por favor tomen nota, que es por donde estamos efectivamente haciendo toda la gestión del concurso del día de hoy. Por Facebook tenemos nuestro chat Poligram, por Twitter nos llamamos Poligram, por Instagram nos llamamos Poligram Call y también van a tener un WhatsApp, digamos que la mayor cantidad del tiempo, que lo pueden ver aquí, es el 313-310-6318. Estamos en disposición de atender todas sus solicitudes. También por medio de la página van a encontrar a nuestro amigo Gico. Gico es nuestro chat en línea. Si ustedes de pronto quieren interactuar un poquito más rápido y no esperar de pronto por las redes sociales, tienen alguna consulta, alguna inquietud, algo de pronto dentro del Smart Campus o del campo virtual no ha sido tan claro para ustedes, algún proceso, se pueden comunicar con nuestro chat en línea para que les demos respuesta lo más pronto posible. Y algo súper importante es que también contamos con una línea de call center en los horarios que les estamos especificando, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Contamos con un grupo especializado de expertos de 78 asesores de servicio y permanencia para atender esas solicitudes. Si de pronto somos ese tipo de estudiantes que tal vez ya pasamos por el portal de autogestión, ya pasamos por el chat, pero aún así de pronto queremos consultar o que alguna persona nos atienda la solicitud, se pueden comunicar con este call center que es nuestro para poder atender esas solicitudes. En Bogotá el número es el 744-0740, para Medellín es el 604-0200 y vía nacional, si de pronto no estamos en estas dos ciudades principales, el 018-180-779. Es súper importante que ustedes sepan y les recuerdo todo el tiempo durante esta sesión que nuestro ser en esta universidad es atender a las solicitudes que ustedes tengan como estudiantes y poderles hacer mucho más llevadera y mejorar la experiencia que ustedes tienen con el poli en este momento. Recordar rápidamente los canales de atención. En poli.edu.co, en el /sedes, van a encontrar todas las CSUs, centros de servicio universitario que están diseñados de manera personalizada para atender esas inquietudes. Ya de pronto pasamos por el portal de autogestión, ya hablamos de pronto con Gico, tal vez llamamos al call center, pero no, definitivamente queremos recibir de pronto respuesta, nos sentimos más cómodos con que un asesor nos pueda atender. En el link poli.edu.com/sedes, van a encontrar todos los datos de las direcciones, horarios de atención, el correo electrónico de los CSU, Centro de Servicio Universitario, donde ustedes pueden acceder de acuerdo al lugar que les quede más cerca. Si yo estoy en Bogotá, si yo estoy en Medellín, si estoy en Antioquia, si estoy en Atlántico, van a poder encontrar una infinidad de centros de servicio universitario para que ustedes puedan atender esa solicitud. Ahí, por ejemplo, van a poder, si ustedes quieren, pueden hacer refuerzo de la información que estamos dando en este momento en la sesión, aparte de que vamos a colgar el video en la página. Entonces, contamos con 111 centros de servicio a nivel nacional, contamos con nuestras redes sociales, con el call center, con la página web, con nuestro portal de autogestión, con nuestro chat en línea y el WhatsApp corporativo. Como se pueden dar cuenta, es toda una estructura dispuesta a atender esas inquietudes y para mejorar, como les he dicho durante la sesión, la experiencia que ustedes tienen como estudiantes. Ahora bien, les quiero hablar también de un área súper, súper importante
Ah, perdón, me voy a volver un poquito. Algo que es súper importante también para ustedes como estudiantes, sobre todo de pregrado, es que ustedes van a poder también contar con un carnet estudiantil que les va a permitir acceso a diferentes beneficios de la universidad. Los invito a los que puedan en este momento ingresar a su App Store y bajar o descargar el link de Polygram, Politécnico Gran Colombiano. Instalamos esta app y ahí nos va a aparecer el siguiente link. Nos va a aparecer ingreso estudiante. Vamos a poder ingresar con los datos personales. Tengan en cuenta siempre, por favor, el correo institucional. Nos vamos a ir a actividades en la parte de arriba, mano izquierda. Nos va a aparecer el espacio de carnet. En carnet, pues básicamente ustedes van a dar clic y como ustedes ya tienen su usuario actualizado, van a poder visualizar su carnet estudiantil de la siguiente manera. ¿Listo? Este carnet es virtual y como les digo, les va a permitir en la medida que ustedes tal vez puedan participar en actividades presenciales en la universidad, pues puedan acceder a este tipo de beneficios. Ahora retomo con el tema de consejería. Consejería es un área súper importante también para poder hacer más llevadera esa experiencia dentro del poli. A veces digamos que la virtualidad trae muchas emociones encontradas, digamos que es nuestra mejor manera de poder acceder a la educación superior y también requiere de un esfuerzo de parte de nosotros como estudiantes. A veces entrar a la virtualidad no es tan sencillo. Aquí los invito a que por favor no desfallezcan. Precisamente esta área de consejería y servicio está creada para poderlos apoyar en todos esos momentos. Nosotros manejamos en el área de consejería tres ejes estratégicos fundamentales que lo que buscan más que todo es fortalecer esa permanencia donde vamos a estar basados en la escucha, la confianza, el respeto y la empatía con nuestros estudiantes. Este grupo lo conforma un grupo de docentes totalmente capacitados en varias áreas académicas y también psicosociales para poder atender esos momentos de pronto complejos y requiere algún tema especial. Les voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, en temas psicosociales manejamos algunos talleres que son importantes y que ustedes pueden participar, como proyectos de vida, toma de decisiones, identidad, problemáticas individuales o familiares que se nos puedan presentar en el momento y que también afecten nuestra vida académica y sobre todo dilemas juveniles para los que estamos hasta ahora iniciando nuestra etapa profesional. En temas académicos, cuando ustedes ingresan, ustedes pudieron haber aplicado una prueba que lo llamamos prueba de caracterización y es que para nosotros es importante entender cuál es ese antecedente académico y cuáles son esas competencias y habilidades académicas con las que ustedes hoy llegaron a nuestra institución, al Poli. Por eso es importante que por favor realicen esta prueba porque de esa manera nosotros les vamos a poder apoyar y los vamos a poder orientar en la mejor manera de llevar a cabo esas competencias académicas y poderlas fortalecer mucho más. Estamos trabajando en un tema también de rendimiento académico y algo súper importante que a veces nos pasa cuando estamos en pregrado es el tema de la identidad con la carrera. Entonces, ustedes básicamente se comunican con nosotros, un consejero que es un docente profesional con todas las habilidades, competencias y demás los va a estar atendiendo para que ustedes puedan obviamente, digamos, orientarse un poquito más en el tema de la carrera que están realizando. En un eje económico, pues vamos a poderlos orientar muchísimo más a profundidad con el tema del manejo financiero con el ICETEX, si hay posibilidades de seguirlo haciendo, qué dificultades tienen los que ya entraron inicialmente con esta prueba y si de pronto en algún momento nos puede pasar que estamos como falta de recursos económicos, pues digamos que el consejero también nos va a poder apoyar desde allí para poderlos orientar cuál es el paso a paso, a qué área nos debemos contactar y sobre todo darles mucho ánimo para que no desfallezcan en este tema tan maravilloso que es la virtualidad. También contamos con un eje que se llama Plan Padrino, que es nuestro gran proyecto. Manejamos tres ejes articulados ahí, que es inducción, red de apoyo, alertas tempranas y acompañamiento. En la inducción, pues, por ejemplo, hoy esto hace parte precisamente de la bienvenida en el proceso de adaptación a la vida universitaria. Nosotros nos estaremos comunicando con ustedes pues, para ver cómo les ha ido en esta primera adaptación a la virtualidad. Van a encontrar una red de apoyo donde vamos a tener esos talleres estratégicos de aprendizaje, por ejemplo, también en habilidades orales, competencias profesionales y sobre todo algo súper importante y es que nosotros tenemos, digamos, una estructura súper montada para los temas de alertas tempranas y acompañamiento, que es GICO. Si se acuerdan, cuando hablamos del canal de atención, hablamos de GICO. Ese es nuestro chat en línea, por llamarlo así, pero también es una estructura súper importante entre la universidad y nuestros estudiantes, porque por ahí es donde vamos a poder contactar precisamente e identificar esas alertas que ustedes nos empiecen a manifestar en temas, por ejemplo, de la orientación académica, necesidades
necesito precisamente esa consejería, requiero ir a un taller, eso es súper importante en este momento. Entonces también digamos que aparte obviamente de contar con un gran número de asesores de servicio en disposición de atender sus inquietudes, también el tema de orientación y acompañamiento es fundamental en esta etapa de nuestra vida profesional y más si lo estamos haciendo desde la virtualidad. Entonces cualquier cosa que ustedes necesiten, para eso está nuestra área precisamente. Canales y servicios de permanencia, básicamente ese es el resumen de lo que acabamos de hablar, consejería académica, hace orientación, seguimiento, de acuerdo pues a lo que necesitemos en el momento, contamos con toda la estructura de bienvenida, la prueba de caracterización que ya les he mencionado, la adaptación a la vida universitaria, talleres y reuniones con áreas específicas, nuestros canales de atención como Chico Estudiantes, Polióptico, no les hablaba Polióptico, esto es súper importante. Polióptico es un canal donde los maestros, los tutores que ustedes van a tener en la virtualidad, pues en algún momento es posible que lo tengan, ellos nos pueden de pronto también contactar y manifestarnos de pronto alguna situación especial que se esté presentando con un estudiante y nosotros hacemos precisamente toda esa trazabilidad para entender qué les está sucediendo y cómo los podemos ayudar como institución universitaria. Y por último, pues las ayudas académicas y consejería personal, que pues obviamente está basado sobre todo en el tema psicopedagógico, psicosocial y sobre todo en el acompañamiento integral a los diferentes grupos poblacionales que podamos tener en nuestra institución como poblaciones vulnerables y sobre todo y trabajamos súper de la mano con el área de inclusión con todos nuestros estudiantes. Entonces, pues nada, queridos estudiantes, es un placer para mí darles nuevamente la bienvenida, creo que es como la 20ª vez que lo escuchan, pero para nosotros es un placer, hemos estado leyendo todas las emociones encontradas que tenemos en este momento en el chat, que están muy contentos con todas las expectativas puestas en nuestra nueva, en este nuevo reto profesional que ustedes tienen y el Poli siempre va a estar aquí para ustedes. Entonces, les agradezco muchísimo su atención, le doy paso a Andrea, le doy paso en este momento para que por favor ingresen a Mentimeter nuevamente, mentimeter.com, para que por favor con el código, ya les confirmo el código. Ya les confirmo el código. Para que por favor nos cuenten cuál es la manera que ustedes quisieran, por qué canal les gustaría más que todo acceder a nuestra información del Poli. El código para Mentimeter en este momento para servicio es 898189. Les pido por favor que participen en la encuesta, es el mismo link que Daniela les especificó hace un momento, www.mentimeter.com. Con el código, se los repito, 898189, para que por favor nos cuenten cuáles son esos canales de atención que más prefieren ustedes para contactarse con nosotros como universidad. Entonces, los invito por favor a participar. Hola chicos, nuevamente. Estamos pendientes de nuestra compañera Kexia, nos va a mostrar los resultados de la encuesta. Adelante, tienen todavía un minutito para seguir participando. Bueno, vemos que más que todo nos gusta que les gusta contactarse con nosotros por medio de vía correo electrónico, por medio del chat, la línea de servicio. Lo importante es que ustedes tengan súper presente que contamos con una infinidad de canales de atención para que ustedes puedan acceder a la información que ustedes requieran y para lo que necesiten en el momento. Perfecto, vemos que están participando más, sigue ganando email. Línea de servicio, muy bien, y redes, el chat. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que sigan, por favor, en la sesión y que sigan participando. André. Hola nuevamente.
quería recordarles a aquellos que no pudieron estar a tiempo desde el inicio que esta sesión, toda esta sesión va a quedar grabada o se subirá a nuestra página, a la página de la universidad desde el jueves. Así que ya tenemos, también quiero informar que ya tenemos ganador de la segunda pregunta. Y les voy a compartir mi pantalla para que vean quién fue el ganador. El ganador es Joan Orjuela. Joan.orjuela es su usuario. Muchísimas gracias, Joan, por habernos compartido esa sonrisa de tu hijo. Y su respuesta a la pregunta ¿por qué escogiste el poli? Fue me da la opción de estar con mi familia. Muy bien, Joan. Muy, muy bien. Bueno. A continuación les voy a dejar, va a ser la misma dinámica, la tercera pregunta. La tercera pregunta es ¿quién o qué fue tu motivación para iniciar esta carrera? Es la misma dinámica, subir una historia en Instagram puede ser tu foto con, escribiendo la respuesta a la pregunta, pero tienes que taguearnos @poligrancol, además de escribir el hashtag miu es el poli. En el chat encuentran ambas por si no me lograron escuchar bien. A continuación, mientras pueden ir subiendo estas fotos, a sus historias, voy a dar paso a un área muy querida para todos en el poli, empezando con un video de su director, Juan Carlos Rivera. Luego los voy a dejar con Lina Vanessa González, jefe de Bienestar Sin Fronteras. Les presento el área de Bienestar Universitario. Bienvenidos amigos de Educación Virtual a este, su Politécnico Gran Colombiano. Le habla Juan Carlos Rivera, su director de Bienestar Universitario. No les digo bienvenidos, súper bienvenidos. Muchos de ustedes son hijos, padres y por qué no abuelos, la educación no tiene edad. Disfruten las disciplinas de Bienestar Universitario y le damos un abrazo caluroso con todo mi equipo. Disfruten las disciplinas deportivas, disciplinas culturales que tenemos especialmente para ustedes de manera virtual. Súper bienvenidos. Y de Bienestar Universitario estamos creando lazos fuertes, lazos para toda la vida. Bienvenidos y I love Poli. Buenas noches a todos los estudiantes de virtual en todo Colombia. Quiero saludar a los estudiantes que nos han estado escribiendo en el chat desde Pasto, desde Santa Marta, Puerto Berrío, Antioquia, Bogotá, Cali, Medellín y San Andrés. Y a todos los estudiantes en todo Colombia. Voy a hablarles un poquitico qué es Bienestar Sin Fronteras y qué es Bienestar Universitario. Bienestar Sin Fronteras es este proyecto que nació desde el 2019. Allí buscamos acercarnos a nuestros estudiantes virtuales a través de diferentes actividades, tanto virtuales como presenciales. Por ejemplo, nosotros vamos por todo Colombia haciendo conferencias de temas transversales a todas las carreras y que son certificadas. También tenemos nuestros campeonatos y encuentros culturales. El año pasado tuvimos el campeonato relámpago de fútbol sala, el cual la final se disputó entre el equipo de Medellín, el equipo de Costa Caribe, el equipo del Eje Cafetero y el equipo de Bogotá en la ciudad de Medellín. Todo con gastos pagos por parte de la universidad. Entonces deben estar muy pendientes de su campus principal y de todas las actividades que estamos presentando a través de la página del Poli. A continuación les quiero mostrar la página de la universidad en la que ustedes van a encontrar todos los servicios. Voy a compartirles mi pantalla. Aquí ustedes entran a la página del Poli, pueden tomar, anotar poli.edu.co/bienestar para que ingresemos directo a Bienestar. En primer lugar vamos a encontrar esta sección, que son las acciones que estamos realizando actualmente debido a toda la contingencia en la que estamos en el país y por la cuarentena. Debido a esto, todas nuestras clases que se brindaban presenciales en las sedes de Bogotá y Medellín brincaron a la virtualidad. Ustedes pueden ver aquí clases para la comunidad poli en todo Colombia desde Bogotá. Por ejemplo, le dan clic ahí, ven todos nuestros horarios, toda la disponibilidad que tenemos desde yoga hasta clases de guitarra, danza folclórica y teatro. Y lo único que tienen que hacer es decir, bueno, yo quiero participar de la clase de yoga, por ejemplo. Entonces busco acá en el listado de links yoga y me inscribo. Ahí ustedes se van a inscribir a través de la plataforma de Teams. Eso los lleva directo. Pueden descargar la aplicación o pueden hacerlo a través de la página web de Teams. Ahí van a encontrar a los profesores. Ellos los van a estar guiando, les van a estar responder todos sus mensajes y también van a estar en estas clases grupales. Estas clases también son para toda su familia. Entonces, tenemos ya nuestros estudiantes participando, haciendo rumba aeróbica, el estudiante, su papá, su mamá, sus hijos. Entonces, por favor, aprovechemos todas estas oportunidades.
Tenemos también las clases para toda la comunidad poli dictadas desde Medellín. Nuestros profesores culturales y deportivos también están en esta plataforma. Y aquí les quiero dejar los datos en caso de cualquier inquietud. Nuestro director de bienestar universitario, que ya vieron el saludo, esta es la información de él, correo electrónico. Esta soy yo, jefe de Bienestar Sin Fronteras, nuestro jefe de deportes. Él también está disponible para cualquier inquietud que tengan. Si quieren participar de alguno de nuestros equipos representativos, él les cuenta qué equipos tenemos, en qué campeonatos estamos participando y demás. Juan Carlos Blanco López es nuestro jefe de cultura y el doctor Jacobo, nuestro médico. Cuando retomemos la normalidad de las clases presenciales, ustedes aquí van a encontrar actividades culturales y deportivas. Actividades culturales, por ejemplo, aquí les muestro. Funciona exactamente igual con las actividades deportivas. Ustedes van a entrar a encontrar toda la disponibilidad de las clases y aquí dan pueden ver los horarios. Cuando dice campus es en Bogotá, en el campus principal. Cuando dice City Campus es en el campus, en el City Campus, nuestra nueva sede, en la calle 61. Y cuando dice en Medellín es en nuestra sede colores, en nuestra sede, perdón, en el TRIP, en nuestra sede de Medellín. De igual forma, tenemos toda la información de las acciones que hacemos de consulta médica y enfermería. También encuentran los datos, alguna consulta que tengan para nuestros médicos y auxiliares de enfermería. También aquí van a encontrar toda la información y los horarios de atención de las consultas médicas que se dan en el campus principal. Ahorita es muy importante y me voy a devolver un poquito a la página inicial de bienestar. Una línea que estamos manejando con toda la contingencia, que es nuestra línea 018000. Aquí la encuentran. Se me perdió la línea. Bueno, en el campus principal también, apenas ustedes ingresan a noticias, está la línea. Ya la busco y se las envío también por el chat. En esa línea es todas las personas que ahorita están presentando problemas respiratorios y los síntomas que ya conocemos por los medios de comunicación que han estado, que son estos síntomas que nos permiten detectar ciertos casos. El doctor y nuestros jefes de enfermeras y todas las auxiliares están haciendo seguimiento. Entonces, para que tengas un acceso directo, para que tengas una persona diciéndote, indicándote, sí, mira, tranquilo, esto no es, o hagamos esto. Estos son los pasos a seguir. Tenemos también nuestro programa que funciona actualmente en Bogotá, cuando retomemos la normalidad, que es el programa de Semillitas Poli. Semillitas Poli es, por ejemplo, si los estudiantes de virtual de Bogotá quieren un día ir a hacer sus actividades en el campus principal y quieren estar en la biblioteca, pueden estar en la biblioteca mientras los niños están con nosotros haciendo actividades. Aquí están los horarios, la edad de los niños y cómo hacen la inscripción. Claramente esta actividad también se encuentra pausada mientras nuestra contingencia. Y para ustedes, estudiantes de virtual, tengo también una información muy importante, y es que a través de su campus virtual, en las campañas que les mostraba ahorita Daniela, también está en nuestra Feria de Bienestar Universitario. Ustedes pueden inscribirse a esa feria, pueden entrar a las actividades y pueden hacer yoga también desde su plataforma virtual. Es importante recordar que esto no tiene ningún reconocimiento de créditos. Ustedes lo hacen para compartir enfermería y para disfrutar su universidad. Entonces, desde Bienestar Universitario les queremos dar una cordial bienvenida. Damos paso a Andrea nuevamente. Chicos, ya tenemos ganador de la tercera pregunta. Ya les voy a compartir pantalla para que puedan ver quién fue nuestro ganador. Nuestro ganador, acá está nuestro ganador, compañeros de trabajo me motivaron. Ellos fueron los compañeros de trabajo de Johan H. Fueron su motivación. Johan, nuestro community manager, que es Daniel Ramírez, el que maneja la página PoliGranCol, te estará contactando para pedirte tus datos y para que los envíes al correo tal cual como les indicamos al inicio. Muchísimas gracias por participar, y aquellos que no lo hicieron, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí en el chat está una de las que más se utiliza hoy en día, que es la de Instagram, @poligrancol. Y a continuación, ya nos estamos acercando al final, pero viene un área que es muy importante para todos ustedes, va a ser muy importante para todos ustedes, pues los ayudará en muchísimos de los trabajos que van a realizar a lo largo de su carrera. Los dejo con Carmen Romero, directora del área de biblioteca. Buenas noches, ¿cómo están? Ya casi terminando.
Bueno, como dijo Andrea, ustedes con la biblioteca se van a estar encontrando todo el tiempo. Nosotros somos el Sistema Nacional de Bibliotecas y estoy con todo mi equipo apoyándolos y los vamos a estar acompañando en ese proceso de aprendizaje. Inicialmente les quiero mostrar un video corto con todos los servicios y recursos de la biblioteca y nuevamente nos encontraremos para mostrarle todo el tema de la biblioteca virtual. El Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP del Poli proporciona recursos y servicios de información innovadores, pertinentes y de calidad. Los servicios de la biblioteca me ayudan en el desarrollo de mi formación, además de obtener mejores resultados en mis materias. La biblioteca es primordial en los métodos de investigación, pues busca fortalecer los procesos de extensión de la institución. El SISNAP está conformado por una biblioteca principal y dos bibliotecas satélites, Campus Principal y City Campus, Sede Medellín. Llegar a la biblioteca es muy fácil. Solo tienes que ir por la entrada de banderas y subir al bloque K. Esta es nuestra biblioteca, donde no solo encuentras libros, sino todo lo que te ofrece el SISNAP. En nuestra biblioteca también encuentras computadores, hemeroteca y salas de video. La página institucional del Poli te permite acceder a los recursos de información y consultar todos los servicios que el SISNAP tiene para ti. Nuestras herramientas digitales son Biblioteca Virtual, Catálogo en Línea, Repositorio Institucional Alejandría, Descubridor de Recursos. El SISNAP te ofrece acceso a servicios como consulta de base de datos, revistas y libros electrónicos, préstamos externos y renovación en línea, reserva de material, préstamo de tablets, consulta de recursos audiovisuales, servicio de Netflix, consulta en sala, préstamo de publicaciones periódicas impresas, solicitud de documentos electrónicos, consulta de catálogo en línea en el nivel 3, servicio de buzón para devolución de libros, referencia y asesoría en la biblioteca, recuperación y localización de información, asesoría en línea, visitas guiadas, préstamos interbibliotecarios, cartas de presentación para acceder a las bibliotecas de otras universidades o instituciones estatales, maleta viajera. En la biblioteca realicé una capacitación tanto presencial como virtual, gracias a los servicios electrónicos del SISNAP. Ten en cuenta que estas actividades te otorgan créditos extracurriculares. En el SISNAP siempre buscamos estar contigo y estar cerca de ti. Tus libros viajan contigo a través del servicio La Maleta Viajera. Llévalos en préstamo junto con tus películas a donde quiera que vayas. Además, puedes escucharnos en Poliradio en el programa Puntos y Letras. Ahí podrás estar enterado de los servicios, actividades y novedades que el SISNAP tiene para ti. Nuestros egresados tienen un privilegio en el SISNAP. Ustedes pueden acceder a nuestros recursos bibliográficos tanto impresos como virtuales. Lo único es presentar el carnet que los acredita como egresados. Desde el SISNAP te invitamos para que nos visites. Tenemos nuestras puertas abiertas. Queremos contribuir en tu proceso de formación profesional para que alcances tus metas. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. En Bogotá y Medellín tenemos bibliotecas presenciales. En estas bibliotecas esperamos que los que estén en estas ciudades o cuando tengan la oportunidad de visitarnos, nos visiten. Además de contar con una gran bibliografía de muchos números, tanto de libros impresos como de libros virtuales, pues también tenemos espacios para que ustedes puedan estudiar, para que ustedes puedan compartir sus ideas, para que ustedes puedan compartir y generar conocimiento. Entonces, los esperamos. Pero también tenemos una gran cuarta biblioteca y es la biblioteca virtual. Por eso, en este momento quiero compartir con ustedes cómo poder acceder a esta biblioteca virtual. En todos sus módulos, ustedes siempre se van a encontrar. No hay un módulo que no tenga lecturas en las que ustedes se deben apoyar para su proceso de aprendizaje. Todas esas lecturas se encuentran en nuestros recursos bibliográficos electrónicos de la biblioteca. Entonces, hay tres formas de entrar a la biblioteca. Ustedes pueden entrar desde su módulo. También pueden entrar desde la página que les voy a mostrar en este momento, el campus virtual. Pueden entrar aquí donde dice universidad, directamente a la biblioteca virtual.
donde también tenemos un video que los orienta cómo acceder a la biblioteca, o aquí tienen un librito y también pueden iniciar, ingresar directamente dando clic a ese librito. Cuando entremos a la biblioteca, vamos a encontrar, ahorita estamos en una campaña muy fuerte por el tema de estar en casa, que se llama Biblioteca 24/7, en la que estamos reforzando a todos nuestros estudiantes, tanto ustedes como virtuales como los presenciales, a que utilicen todos estos recursos que los van a fortalecer en su día a día y a sacar adelante sus programas. Entonces, esta biblioteca virtual está conformada por varios recursos electrónicos. Tenemos publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas son todas las revistas, los artículos, los papers, documentos que tenemos en la biblioteca. Tenemos más de 10 millones de referencias. Los libros electrónicos. Tenemos más de 97 mil libros electrónicos en español para ustedes. Tenemos también los repositorios digitales, que es el repositorio, es toda la publicación que realiza el Politécnico Gran Colombiano, está allí, tanto las tesis como los libros y revistas que se publican están en este repositorio institucional. Y también tenemos el acceso a un portal de revistas que se llama Pasa la Página. Entonces, les quiero mostrar aquí ahorita que estamos promocionando el servicio 24/7, ese acceso de revistas, cuando ustedes le den aquí y le den a este clic aquí, van a encontrar más de 100. Cada vez que ustedes vayan a ingresar, ahorita pues estaba haciendo la prueba de que pudieran cada recurso, cada vez que ustedes van a entrar a un recurso de la biblioteca, les va a pedir un usuario y una contraseña. Ese usuario y contraseña es la misma con la que ustedes entran a su módulo. Entonces, esas son las dos indicaciones para entrar a todos nuestros recursos de la biblioteca virtual. Este Pasa a la Página que les estoy mostrando es un kiosco de revistas con más de 100 revistas que circulan aquí en Colombia. Entonces, para que ustedes en estos momentos que están en casa, además de estudiar, puedan compartir en familia diferentes tipos de revistas. Por ejemplo, como ven aquí, hay de deportes, hay de alto nivel, de novias, de familia. También tenemos académicas, tenemos de Condorito, Conex, si quieren compartirlas con sus hijos. Tenemos muy interesante, dinero. Todas estas revistas ustedes las pueden consultar en el momento que ustedes quieran, a través de la página y también a través de su celular. Se puede consultar este portal de revistas, que es algo muy importante para que ustedes lo compartan en casa. También tenemos el acceso a las publicaciones periódicas y libros electrónicos. Vamos a entrar a libros electrónicos para que ustedes sepan cómo acceder a ellos. Siempre lo tenemos alfabético, pueden ustedes llegar directamente desde aquí, y aquí les quiero compartir también, que es otro regalo de la biblioteca. En la B está una biblioteca, una base de datos de libros electrónicos que se llama Bibliotecnia. Cuando ustedes le den clic a esta, ustedes pueden compartir el enlace que está aquí, lo pueden compartir con toda la familia, no solamente la que está en casa, con sus amigos. Estos libros están de acceso libre y gratuito para que los lean ustedes en casa. Por ejemplo, tenemos libros de áreas de conocimiento. Tenemos en total estos libros que son 36, pero también tenemos literatura. Tenemos literatura infantil, literatura juvenil, para que en el momento que estén un poquito aburridos en casa, lo puedan leer y compartir con sus hijos. Entonces, solamente es leer. Me gustó mucho el tema de los libros infantiles porque se leen como ebook. Entonces, la lectura va a ser muy fácil para que ustedes la compartan con sus, en este sentido que les estoy mostrando, la pueden compartir esta lectura con sus chiquitines, los que tengan hijos, ¿no? También hay juvenil o también hay lectura para gente, pues para nosotros los grandes. Bueno, también les quiero compartir el enlace de publicaciones. Ahorita voy muy rápido, espero me estén cogiendo. Tenemos un total de 96 recursos electrónicos en todas las áreas del conocimiento. Cuando te pongan una tarea y te digan, necesitamos hacer una investigación, ¿qué es lo que debes hacer? Debes ingresar a la base de datos y no meterte a tareas.com, porque esa información no es confiable. La que nosotros estamos presentando en la biblioteca sí es confiable, toda la información que nosotros tenemos aquí. Nosotros también, para poderles a ustedes decir y cómo crear, cómo ingresar, cómo consultar estas bases de datos, también nos podemos ir a la biblioteca y tenemos otra opción que se llama talleres de formación. Por eso les digo que nunca los vamos a dejar solos y siempre vamos a estar ustedes ahí acompañándolos.
En estos talleres de formación es donde nosotros los vamos a capacitar. En este momento tenemos 6 talleres de formación. Uno se llama Conoce tu biblioteca. Y aquí, si le dan clic, hay una información detallada de qué se trata cada uno de estos talleres. Y en este link se inscriben. Entonces, ahí podrá, en esta es una información general de todos los servicios que nosotros tenemos en la biblioteca. Y está este que es muy importante para ustedes que son de educación virtual, en la que se llama Naveguemos en la biblioteca. Entonces, en esta nosotros les vamos a enseñar lo que les mostré allí a cómo navegar en cada uno de estos recursos para que ustedes se vuelvan los duros en el manejo de la información. Recuerden que el que tiene la información tiene el poder y en eso nos queremos convertir con ustedes, ser esos aliados para que la información que ustedes encuentren y estén citando en sus trabajos siempre la puedan consultar a través de nuestros recursos previa capacitaciones. Tenemos otros talleres adicionales. Un segundo, les vuelvo a compartir. Parece. Carmencita, ¿nos puedes compartir nuevamente la presentación, porfa, para que los estudiantes la puedan ver? Claro que sí. Listo. ¿Ya se ve? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, no sé si alcanzaron a ver. Estamos en este momento. Les contaba que de todos los recursos que tenemos, nosotros capacitamos en el manejo de cada uno de ellos. Por eso somos sus aliados. Tenemos en este momento 6 talleres de formación. El primero se llama Conoce tu biblioteca y cuando le demos clic a cada uno de estos talleres va a aparecer una pequeña descripción del taller y la opción de inscribirse directamente. Estas capacitaciones nosotros no solamente las hacemos virtuales, también las hacemos presenciales. A veces hay muchas personas que les gusta más tener el contacto directo, pero ya saben, después de que termine el quedarse en casa, la cuarentena. Este se lo recomiendo a todos, que es el taller de Naveguemos en la biblioteca, porque es donde les vamos a enseñar el paso a paso para que ustedes se vuelvan autónomos en el manejo y para encontrar todos los recursos que necesitan. Muchas veces nos ha pasado que un estudiante nos escribe, no, es que no podemos ingresar a la lectura que nos dejó el profesor. Ellos a veces les entregan un enlace. Entonces, a veces el enlace por X o Y motivo se dañó, se perdió, puede pasar algo con ese enlace, pero si entramos directamente por donde les estoy mostrando en este momento, vas a encontrar esa lectura. O sea, ninguna lectura que te esté solicitando un docente, no le puedes decir al docente, no, es que no me sirvió el enlace, no puedo ingresar, porque hay otra forma de ingresar que no es a través del enlace que les dieron los docentes. Que si entraron, súper bien, porque tenemos bien el enlace, pero si por X o Y motivo ese enlace se rompió, ustedes tienen que saber cómo ingresar y cómo recuperar esa lectura. Tenemos otros talleres que también los va a acompañar y los va a volverse más autónomos, no solamente en el manejo de la información, sino también como este que tengo aquí que se llama Compartiendo Ideas y Protegiendo Autores, donde les enseñamos a ustedes cómo referenciar, cómo respetar los derechos de autores. Tenemos este Jugando con las TIC, que este nos los han pedido mucho. La mayoría de la gente hace sus presentaciones en PowerPoint. Nosotros tenemos otros diseños, otros programas o herramientas como Wiz, Canva y otras más en las que nosotros les enseñamos a ustedes a generar presentaciones de una manera más dinámica. Ese de herramientas de impacto, pues este más es a nivel de investigación, pero yo sé que todos van a llegar allí, donde les enseñamos a mirar cuáles son estas bases de datos científicas, cómo manejarla, cómo poder, dónde y cómo poder publicar. Y por último, tenemos un taller que va muy ligado al anterior, que son las estrategias de publicación, que en sí son esos tips para que uno realmente, lo que uno esté escribiendo, realmente cuando se vaya a subir, tenga el honor que se necesita o no tenga uno que volver a repetir la información. Bueno, también les quiero mencionar que realizamos en estos días un convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Como ustedes están en diferentes partes de la nación, este convenio es muy importante porque a través de ese convenio, presentando su carnet, ustedes pueden pagar o pagan un valor con descuento donde ustedes van a poder disfrutar, dependiendo la categoría, del servicio de libros en sus casas, también de acceso a bases de datos y también pueden participar de actividades culturales que esté realizando esta biblioteca a nivel nacional. Bueno, también les quiero mencionar que se pueden comunicar con nosotros. En este link de Comunícate con nosotros,
Ustedes pueden, nosotros tenemos un club de amigos, además de las redes institucionales, también nosotros les, en este momento les los invito a que sean amigos de nuestro Face. Allí les estamos siempre informando sobre novedades que hace la biblioteca, actividades, las novedades en sí es lo que estamos comprando, lo nuevo que tenemos, actividades. La biblioteca no solamente es un espacio del libro, en la biblioteca realizamos diferentes actividades que van del lado de la lectura, de crear hábitos lectores, y estas actividades no solamente las realizamos presenciales, sino que también las realizamos de manera virtual para todos ustedes. Tienen que estar pendientes de las redes para en el momento que nosotros estemos realizando esas actividades. Espero verlos por allí. Hay muchas, también hay un banco de preguntas frecuentes, porque hay muchas preguntas que nos hacen, que son recurrentes entre ustedes, como por ejemplo, ¿cómo puedo renovar un libro? ¿O cómo puedo acceder a una base de datos? Entonces, aquí nosotros también le damos una respuesta inmediata, pero también se la damos a través del chat institucional para que tengamos una conversación también directa. También tenemos, como se mencionó en el video, un programa radial que se llama Puntos y Letras. Nosotros todos los lunes retomaremos, una vez estemos en el campus, todos los lunes de 12 a 1 de la tarde se pueden comunicar con nosotros, participar también en este programa radial. Estamos hablando de novedades, actividades, siempre tenemos un invitado especial y dependiendo de lo que esté pasando en el mes, estamos informando todo lo que sucede en la biblioteca. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de estos contactos. Aquí está mi contacto y otras personas de la biblioteca que siempre estaremos allí para poder orientarlos en lo que necesiten. Entonces, en este momento también los quiero invitar a realizar una encuesta en el mismo enlace, que es mentimetri.com. El código es 778959. Y yo quisiera preguntarles, como este tema de la biblioteca es un tema un poco como de cuidado, de atención, en el que tenemos que formarnos para ser autónomos y tener esa autonomía en el manejo de todos estos recursos, donde quiero preguntarles si les quedó clara la información, si no, y si necesitan un refuerzo. Para mí es importante el tema de refuerzo porque queremos que sepan manejar uno a uno y paso a paso cómo utilizar nuestros recursos. Entonces, quisiera darnos como el tiempito para ver cómo vamos. Ah, bueno, entonces, no, nadie quiere refuerzos. Bueno, yo sé que por el camino esta información es un poco pesada, pero me alegra que esté todo en el 100% porque eso quiere decir que vamos bien, que vamos por buen camino. Y yo los espero en estas capacitaciones. Recuerda capacitarte. Es muy importante que sepas manejar esta información confiable que tiene el Politécnico para ustedes. De verdad, les espero que tengan un buen término, inicio, mediano y término, carrera. Que les vaya muy bien en sus procesos de educación. Cuídense mucho. Feliz noche. Los vuelvo a dejar con Andreita. Ah, bueno, ya hay un 25% que requiere refuerzo. Entonces, nos estaremos viendo. Por favor, inscríbanse en esos talleres de formación. Allí los estaremos esperando. Le doy el paso ahorita a Andreita nuevamente. Muchísimas gracias. Feliz noche. Hola, chicos y chicas, nuevamente. Quiero recordarles a todos los participantes que no se conectaron a tiempo que toda esta sesión va a quedar grabada, va a quedar subida, será subida pues a la página de la universidad y la podrán ver a partir del jueves. Así que no se preocupen aquellas personas que no se pudieron conectar a tiempo o que estaban trabajando o que estaban atendiendo a su familia. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por su paciencia a todos y todas, por habernos acompañado en esta jornada de bienvenida. Para todas las personas a las que de pronto les quedó alguna duda o alguna inquietud o tienen algún comentario, en el chat ahorita, en estos momentos, les van a escribir en el chat de preguntas y respuestas todos nuestros canales de comunicación para que puedan decirnos su pregunta, su duda, su inquietud o su comentario. Muchísimas gracias de verdad por la paciencia nuevamente. Muchísimas gracias a todas las áreas que nos acompañaron, a todos los directivos que nos acompañaron. Que tengan todos una feliz noche, un feliz inicio de carrera,
como les decía Carmencita, y recuerden que unidos podemos combatir este virus. Hasta luego y que estén muy bien. Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. Es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días. Esté soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Dime el poli, sueñan grande. Poliétnico, polifacético, policultural. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú creces plenamente. Todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro. Sabes con ese pa-